E aí, pessoal, vamos dar aquele giro aí pela imprensa argentina aí falando do domínio do futebol brasileiro na Sul-Americana e na Libertadores. Vamos lá, esse é o Paulo do canal Paradão do Futebol. Vamos assistir aí. Le pasó siendo más, teniendo 11, no jugó mejor que Boca. ¿Cómo salta Boca de la épica? Porque para que en Sudamericana casi te diría que no hay épica para Boca en un torneo que no tiene el relieve de la Libertadores. Pero para que nos metamos en una épica tuvo que haber algo que estuvo mal de entrada. Si no, para Boca ganar la Cruzeiro no era épico. Claro. Si las cosas estaban bien de entrada. Es más, lo podía haber liquidado en la Bombonera. Claramente hubo algunas situaciones que no resolvió como correspondía. Yo creo que lo hablábamos ayer con Mariano. En la previa se había quedado corto Boca o podía haber hecho algún otro gol. Y ayer la situación de Advíncula la definimos como. Un exceso de imprudencia, un escándalo a casi lo épico. Ahora, la parte del escándalo también estuvo. No, es real, sí. Igual épico en un octavo de Sudamericana. No. De entrada, incluso dije que no hay épica en la Sudamericana, pero para ponerle de alguna manera un título. Pero no alcanza Boca esto, no alcanza Boca. Boca queda fuera de octavo de final de la segunda competencia del continente. Boca está para mucho más. Tiene un plantel costoso hoy con recambio y todo, pero digo, desde lo futbolístico, Boca en los 180 minutos, el momento de mejor equipo fue el primer tiempo ayer de Cruzeiro. Y te digo que Boca en la ida quedó corto, porque si jugó un buen segundo tiempo, podría haber convertido algo más. Entonces hoy da la sensación de que es no, porque la imagen que dejan en segundo tiempo es la imagen de Boca en la Copa. No es la imagen de Boca en la Copa. Boca quedó segundo en un grupo de Sudamericana. Riquelme le dijo a los jugadores, muchachos, ustedes salieron segundo en un grupo de dos. Claro, por eso te dije algo micro y algo macro, Leo. Por eso te dije lo macro es real. A partir de ahora hay una obligación para Boca. Y para Diego Martínez, porque el entrenador yo creo que queda en partido a partido lo que viene. Y no es porque yo pienso así, sino porque es lo que pasa en los clubes como Boca, sí, y para como mí ahí estaría el error. Y es que va hacia adelante. El tema es si ahí no hay un error. Queda obligado en Liga, queda obligado en Copa Argentina. Vamos a analizar todo lo que sucedió en el día de ayer. Nunca queremos que equipos argentinos queden afuera en esta instancia de un torneo continental. Boca, mucho para desglosar de ese partido. Ahora, Boca, mirá. Se está yendo a entrenar. Quedó fuera Belgrano también, lo cual no fue una buena noticia en absoluto. Belgrano que terminó cayendo con Paranaense. Pensemos en la Copa Sudamericana. Quedó afuera Central, Boca, Belgrano, siguen Racing y Lanús. No hay duelo argentino porque si Belgrano pasaba se iba a medirse con Racing. Ahora Racing claro. Va con Paranaense. Le quedó el cuadro de los brasileños a Racing. Viene por ahí, ya vamos a repasar ese camino a la final que puede llegar a tener Racing. Ya están definidos los cuartos de los dos torneos continentales. También vamos a ver lo que pasó en Libertadores. Nacional quedó afuera y a partir de esto, la muy buena noticia para Boca, dentro de la angustia de haber quedado afuera de la Sudamericana, es que está en el Mundial de Clubes. Y esto lo anunciaba FIFA. ¿Se jugará? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los clubes europeos no están tan convencidos, ¿no? Acá Racing podía encontrarse con Boca en una final y ahora ya esto desaparece para Racing. El que se puede encontrar es Lanús. Es Lanús, claro. Podría cruzarse con Lanús. Podría aparecer Lanús en una final si llegase. Esto va a ser en Paraguay, si se diese un duelo argentinos. A Racing le quedó la llave de los brasileños, Fortaleza, Corinthians y juega con Paranaense. Recordemos la semana del 18 de septiembre. Y por el otro lado te quedó Libertad con Cruzeiro. Quedando por penales, Libertad. Y el Team con Lanús. Sí, independientemente. Son los dos argentinos que están en carrera. Bueno, yo creo que cualquier equipo que está con 10 jugadores y trata de pasar una ronda, el coraje lo tiene por dentro de la cancha, si no, no es merecedor, no, de jugar aquí, sino en cualquier otro club. En definitiva, Boca perdió ayer, porque ayer perdió. No es que empató, ganó y... Analizamos el resultado o las formas. ¿Ah? Porque partió para el cuestionamiento a Martínez y su continuidad, ¿eh? Porque yo lo planteaba desde ese lado. Si eran resultados adversos de una manera, quizá hoy estamos hablando que Martínez está afuera. Martínez le ganó a Cruzeiro en la cancha de Boca, le ganó bien, le ganó a San Lorenzo bien el segundo tiempo. No, pero vos tenés que hacer memoria, Boca, vos tenés que hacer memoria o todo lo que siempre hablaron de de la Copa Sudamericana. Sí. Yo me acuerdo que le dije, ¿en dónde ubican la Copa Sudamericana? La Copa Sudamericana tenés que jugar a la final porque vos en octavos, lo dijo cuarto, Riquelme, no te puedo decir. Riquelme.
Digo, a ver, Boca se va en octavos. Boca se perdió, porque perdió. En la heroica que dice Martínez, perdió, no es que empató 2 a 2. Eso, analizamos el resultado, listo, no sirve de nada. Ahora, si vamos a la forma que hay que analizar, pero acá no me queda claro, si analizamos el resultado o la forma. No, pero no te tenés que olvidar tampoco de la cancha de Boca, porque vos tenés esa diferencia. Que mereció ganarlo. Mereció ganarlo. Pero pará, ¿y qué haces? ¿Sacás al técnico cuando tenés que ir a buscar el torneo local para pensar en la Copa? Acá, ¿a dónde queremos llegar? Si el resultado tiene que sacar a Martínez, o la forma que se dio ayer. Martín, es un fracaso deportivo. Estamos hablando. Mariano me plantea otra cosa. Si es la forma la que termina valorando el entrenador, que creo que le valora. ¿Qué va a decir el entrenador? Está bien, van. Pero creo por supuesto. A ver, yo tengo una cosa. Cruzeiro. Boca jugó mejor que Cruzeiro el segundo tiempo. Sí. Sin duda. Sí. Es más, los brasileños me parece que tenían un susto de estar ganando porque vieron que era Boca el de enfrente. Por supuesto, desde. Yo le vi desde el coraje, desde el valor individual. Sí, pues, Merentiel sí, erró el penal, pero Merentiel. Tuvo 20 minutos se puso el equipo al hombro. Juega siempre bien. ¿Eh? No sé, a Merentiel no, Merentiel no se le puede decir nada. Merentiel erró un penal como cualquier jugador del mundo. Tal cual. Yo no discuto la sanción, pero creo que tuvo. El otro día, por eso es ridículo como el de Mineiro no fue expulsado contra el de Sarabia. Insólito. ¿Entendés? Pero bueno, entiendo lo que dice Esteban. En ese caso, el de Mineiro tuvo la suerte de que no quede el pie de abajo. Tuvo la suerte el de Mineiro que no dirigió Roldán. También. Que Roldán es un árbitro serio para dirigir fútbol. No estos aprendices que vienen a dirigir al fútbol sudamericano para quedar bien. Total. Porque como Roldán no necesita quedar bien ni con Boca, ni con River, ni con Flamengo, ni con Cruzeiro. Se nota eso. Bueno, de hecho, ¿entendés? Ya. Y es histórico. No, porque los otros aprendices sí necesitan árbitro que quedar bien con cualquier federación. Cualquier otra eliminación. Hubiese capaz que se lo lleva puesto. No tengo ninguna forma de quedar afuera. Chacho, Boca quedó afuera en octavo de la Sudamericana. No, pará, porque acá ya estamos. No, pues si no entramos en una. Octavo de Sudamericana queda afuera. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? No, ¿qué hacemos? Pero es un fracaso, muchachos. Me están diciendo. ¿Quién es el responsable del fracaso? El técnico, jugadores y dirigentes. Todo. Ah, bueno, incluso todo. Y sí, vos sabés para vos quién es Advíncula. Sin duda. Boca, ¿por qué perdió la final con Fluminense en la Libertadores? Porque con Almirón no te escuché decir lo mismo. No fue Fabra. Faltaban 3 minutos. Viste que no faltaba 15. Y que fue todo el partido con uno menos. Todo el partido. De local en la Bombonera, Boca no le tiene que hacer precio. Claro, y por supuesto, muchachos, ¿de qué me están hablando? En el segundo tiempo, sí. Igual Boca lo pierde en esos 20 minutos. No es culpa de Cavani, que robó. No, pero Boca pierde en esos 20 minutos que no le debe pasar. A ver, para Nancy vino a Córdoba, le echaron un jugador a los 20 minutos y ganó 2-0. No, perdón, para mí no es Advíncula. No, esto no es mi graf. No, ese fue distazo. Parte del primer tiempo. Jugó muy bien Cruzeiro. Sí, ninguno. Y Boca muy mal. Y es parte. Boca muy mal. Más allá que la imagen y en el final del segundo. Porque a todo el mundo nos queda siempre los segundos tiempos, los últimos 15 de los segundos tiempos, en todo. En cualquier partido de fútbol que vemos, ¿sí? Si vamos entre amigos, también decís. Te vas de la cancha jugando entre nosotros, decís. Lo estuvimos en un arco. Y ya en el primer tiempo nos quedó en el año pasado. Acá hubo un primer tiempo donde Cruzeiro jugó mejor que Boca. Y donde por algo te hicieron los goles y además jugaron bien los brasileños. Sí. Estaban en tres cuartos de Boca hacia adelante. Todo el primer tiempo. Y es parte de un partido de fútbol. Entiendo después los 10 jugadores todo, y que Boca fue mejor en el segundo tiempo. Sin duda fue mejor en el segundo tiempo. Y Boca encuentra el gol en la última jugada del primer tiempo. ¿Sí? Pues más que el rival, se queda afuera, es un fracaso. Ah, bueno, es un fracaso. Bueno, es parecido a lo que pasó con ninguna duda, claramente que es un fracaso. Deportivamente, jugar la Sudamericana. El tema es a quién señalás como el reemplazable. Porque comparto lo que dice el presidente del club. Boca tendría que haber llegado a la final de esta Copa. Pero claro. Porque es una Copa menor que la Libertadores, eso estamos todos de acuerdo. Un equipo menor, claramente. Y mínimamente, y además, llega a jugar esta instancia, porque en esto le doy la derecha al final a gusto. Porque no se termina clasificando primero, lamentablemente, porque va un repechaje. Hay toda una razón de ser. Exactamente. No llegás a todo el final porque sí. Exactamente. La Copa de Boca es muy pésimo. Mala. Por la forma. Vos estás analizando el resultado. Yo estoy analizando la forma. Y la forma. Pero si hubiese sido por la forma, Boca lo tenía. Pero ustedes no valoraron el otro día a San Lorenzo que se paró. Pero ¿cómo vas a comparar a San Lorenzo fuera con Boca hoy en no plantel? Interesa, sí, no Martín, de verdad, bueno, te lo digo. A Romagnoli. Incomparable. Romagnoli capaz. Romagnoli. San Lorenzo jugó mejor que Boca. Sí. Que San Lorenzo jugó está con fuera mucho menos antes. Ahora yo del resultador. Está afuera, sí, San Lorenzo. Sí. La mira por televisión. Perfecto. Pero ¿sabes qué copa era? Mismo. Copa Libertadores. ¿Sabes qué copa está jugando Boca? La Sudamericana. Estamos hablando de dos cosas. No estamos hablando. Sí, estamos hablando de dos torneos distintos. Uno es Libertadores, el torneo más importante del continente.
¿Vos para vos hay que echar a Martínez? No, lo que te digo es que sí es un fracaso para Boca y que no cumple ninguno de los objetivos. Ya lo dijimos, sí, para vos hay que echar enojado, Martínez. Estás enojado, pero no sabes a quién señalar. No, es que para mí es un combo, porque para mí no es solo uno. Acuerdo no soy eso. Como vos que digo, no, Advíncula es el gran responsable. Yo creo que ayer Advíncula fue el gran responsable. Dale, Nico, dale. Leo, el mismo Advíncula en la expulsión es así. Solo se da cuenta que se equivocó. Pero es el Cruzeiro. Claro, me van a dar vuelta el partido. Lógico. No es lo mismo. Con tu gente, con un hombre más y yendo a penales, ¿no arriesgas? Ganando 2-1 contra Boca. Y estoy cuidando el resultado. Si puedo ir, voy, si no, ya tengo los penales asegurados. Pero en este partido en particular, Boca en la cancha hizo todo para ni siquiera ir a los penales. Rolfi, ¿qué te pareció? La noche, la expulsión, por donde quieras empezar vos. A mí la noche, como dijo Lucas, pintaba de una manera y terminó de otra. En un lugar muy difícil. Siempre decimos que ir a jugar a Brasil es complicado. Y más con un hombre menos y perdiendo 2-0. Yo creo que el argentino más que nada tiene un amor propio donde te mueven un poco las fibras íntimas y reaccionás. Y yo creo que Boca ayer sacó todo como para pasar de ser una goleada, porque pintaba como para eso, a terminar casi ganándolo en el final. Yo creo que esas cosas se tienen que valorar mucho, más allá de que después, bueno. ¿Es una noche positiva para Boca? No, que va afuera, a ver. Bueno. Estamos hablando del juego. Sí, estamos recontentos. Salvo el tema de la dirigencia. Estamos exultantes. Sí, bueno, estamos exultantes. ¿Sacá la lectura que hago? Yo como la lectura va a ser que es positiva la noche para Boca. Yo quedo eliminado. ¿Llevamos 8 minutos de programa? Yo hablo del juego, Si te toca, que va afuera. No hace falta resumir, con lo que dijimos está claro. Si te toca perder, yo estoy en esa línea. Yo estoy en esa línea de los muchachos. Si te toca perder, que sea como perdió Boca anoche. Con las botas puestas, luchando, con temperamento, con coraje, mereciendo ganar el partido, o por lo menos empatándolo para ganar la serie. Se bancó la tormenta. Se bancó la tormenta. ¿Qué te toca perder? ¿Cómo? No hay un punto ahí en él. Si te toca, no hay un punto ahí en él. Que siempre estás ahí y no pasás la raza. Yo estoy analizando el partido. Então é isso daí, pessoal. Realmente dominou mesmo o futebol brasileiro, a Sul-Americana e a Libertadora. É, só na Libertadora, dos 8 classificados, 5 são brasileiros. Aí se enfrenta aí Atlético Mineiro e Fluminense, um avança até a semifinal. Também tem Botafogo e São Paulo, outro avança também até a semifinal. Aí tem Flamengo e Peñarol, deve estar avançando também. O Flamengo, aí do outro lado tem Colo-Colo e River Plate. E o River Plate deve avançar, então vai ficar aí só um time brasileiro aí. Aí semifinais. Aquele abração todo especial. Chegou por aí, curta e segue. Vamos junto, hein? É o Polo do canal Paradão do Futebol. Dominou, hein?